Feliz, contento, Luis, ¿cómo te va? Bienvenido. No, más bien feliz aquí, contento de estar, ¿no? Con ustedes y compartir pues la experiencia. Recién llegado, ayer. Sí, correcto. ¿Llegaste con la misma suerte que Cristian o no? ¿Te reconoció el público? ¿Alguien estuvo ahí para llevarte a tu casa? Sí, al igual que Cristian. No me diga. ¿No? Sí, bueno, es lo que sucedió con Cristian, sucede casi con la mayoría de los deportistas. Ya cambiará, le aseguro que va a cambiar. Desde acá lo hacemos notar y ojalá que cambie. Sí, esperemos. Sin duda. ¿Cómo estás, Luis? Las felicitaciones también de mi parte, por supuesto, por lo logrado, porque eres un orgullo para nuestro país. Estoy segura que también eso cambiará. Todavía tengo un poco de indignación, pero quiero pasar a preguntarte, ya después de pasado unos días de la competencia, porque, a ver, he leído declaraciones tuyas que tienen que ver con el momento inmediato, ¿no? Después de ganar, la emoción. Pero ahora, ya pasado algunos días de la competencia, de haber logrado esta medalla de bronce, ¿cómo definirías esto que has logrado en el momento en el que estás de tu carrera? Bueno, yo, para mí, bueno, es mi primera medalla panamericana. He tenido medallas en sudamericanos, Juegos de Sur, bolivarianos, ¿no? Pero nunca he tenido una medalla panamericana, así que este es un logro muy importante para mi carrera, un logro muy importante para mí y también para el país, ¿no? Y que pues me siento feliz de haber logrado esto y de celebrarlo con mi gente, ¿no? Porque en el recorrido de Santiago, las calles se veía gente, nuestros compatriotas, pues ahí alientándonos, dándonos esos ánimos para poder llegar a la meta. Luis, y en ese sentido, ¿qué significa engrosar ese grupo importante de atletas, de fondistas peruanos, donde está Cristian Pacheco, Gladys Tejeda, Inés Melchor? Porque dices que es tu primera medalla panamericana, pero como bien señalabas, tienes suramericanos y con 31 años, dos citas panamericanas más a la vista. Correcto, sí, exactamente. No, sí, para mí es un honor también formar la parte élite de lo que viene a ser de los maratonistas peruanos, que son Gladys Tejeda y Cristian Pacheco, que es bicampeón panamericano, ¿no? Y pues es tremendo honor también pues hacer dupla con él y defender nuestros colores, ¿no? En tierras lejanas. Y tú sabes, Estefanía, que estuvieron ahí de hacer el 1-2, sí, o al Fórmula 1, hasta bien avanzada la carrera. Sí, exactamente. Sí, ahí estuvimos luchándola ahí con Cristian, así tratando de imponer el ritmo, tratando de estar ahí, dando presencia, ¿no? Uh-huh. De que aquí está Perú, aquí estamos presentes. Y pues y que nuestra gente ahí tenga esa emoción, tenga esa alegría, tenga ese orgullo. Sí, y parte de dar esa presencia, Luis, tiene que ver con que superes tu marca personal, porque lo has hecho, me parece, en esta carrera, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, en esta he mejorado mi marca personal y esto me da, prácticamente me da un pie ya dentro de los Juegos Olímpicos para París. Entonces, el próximo año hay que hacer una buena estrategia para apuntar un buen evento y hacer una buena marca y ya estar ya clasificado para los Juegos Olímpicos. Luis, y cuando empezabas esta carrera, ¿quién era tu referente, ese símbolo, esa imagen que decías yo quiero ser como él, yo quiero colgarme las medallas que él ya se ha colgado? Sí, aquí, bueno, nosotros con Cristian entrenamos hace tiempo, ¿no? Hemos sido compañeros de entrenamiento también. Una época yo entrenaba ya pues en Huancayo con ellos, ahí con su hermano también Raúl Pacheco, ¿no? Que es medallista también en Toronto. Uh-huh. Y pues por ciertas razones me fui a Cusco y estoy estudiando, ¿no?, la carrera justo de Derecho. Pero es una alegría tremenda, de verdad, compartir con mi compañero, con Cristian Pacheco, lo que es esta misma emoción, ¿no?, de estar ahí en el mismo lugar y dar lo mejor. Entonces, digamos que son los Pacheco los que te incentivaron este espíritu competitivo cuando lo viste en Lima, cuando viste a Raúl en Toronto. Tú sí dijiste internamente, quiero estar ahí. Claro, exactamente. Hay que ser consciente de que ellos han sido referentes y son referentes, ¿no?, para muchos, de que hay que seguir ese camino de lo que ellos hacen y pues darle una alegría, ¿no?, a nuestra gente. Dentro, y continuando con la pregunta de este grupo, ¿no?, en el que ya estás de élite, de que consigue medallas, ahora también se ha sumado Kimberly García, claro. Van sumándose más competidores peruanos que nos enorgullecen. ¿Cómo ves el deporte en general, más allá de lo que hemos hablado, del apoyo, eso lo tenemos claro, pero ustedes van, digamos, incentivando, motivando a que próximos peruanos digan, yo también quiero hacer maratones, quiero conseguir una medalla, quiero un juego panamericano?
Bueno, en este caso, pues el deporte peruano no ha crecido lo que es en la parte individual. Tenemos, justo lo mencionaste, a Kimberly García, ¿no? Está entre los tops del mundo y eso es de admirar. Y pues hay chiquillos también que están detrás y quieren seguir el mismo paso. Y eso es muy importante porque lo vemos que si un peruano lo logró, también nosotros podemos. Lo vemos como ya esta parte de romper ese límite, ¿no? Porque antes no teníamos ese tipo de atletas en certámenes internacionales, ¿no? Pero ver lograr a tus compatriotas hacer eso, entonces te da esa inspiración, esa motivación de que también puedes lograrlo. Luis, no. Si tuvieras que definir al fondista, al atleta peruano, tuvieras que identificar sus rasgos distintivos, lo que lo hace sobresalir en estas citas panamericanas, llegar a los olímpicos constantemente, ¿cuáles serían estos rasgos distintivos? Bueno, el peruano sabemos que es luchador por naturaleza. ¿No? Son prestados. No. Son prestados, ya te habías emocionado. Esta es la mascota oficial de los Panamericanos, se trata de Fiu. Y tú tienes la medalla. Tengo la medalla. Es que me la han puesto en la mano Luis José. Y la verdad que siento como emoción, sí, como nervio. Qué lindo, ¿no? Imagino lo que tú has sentido cuando te has subido al podio y te han puesto esta medalla, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Y escuchaste el himno, además. No, lo que a mí me emocionó bastante, de verdad, y se lo voy a decir, es que aparte de que yo haya entrado podio, pues mi compañero, me alegró bastante que mi compañero entrara primero. Y yo dije, pues bueno, lo importante es que voy a cantar mi himno nacional y esa es la satisfacción y con esa felicidad yo me regreso a mi país feliz y contento. Y pues eso me emocionó bastante, de verdad, estar en el podio, cantar el himno nacional y emocionante. Luis, ¿si hay alguna persona especial en la familia, quizás una pareja, alguien a quien le hayas dedicado no, ya a ese lo logro? Quieres, por favor. No, pero para conocer un poquito a nuestra atleta. No, está bien, a ver. Bueno, aprovechar el momento también, ¿no? Bueno, todo esto pues gracias también, quiero agradecer a mi auspiciador, lo que es Nike, ¿no? Ellos son los que es una empresa privada, ha estado siempre ahí apoyándonos justamente a Cristian también, a Cristian, a Gladys, ese grupo selecto que tiene el Team Nike. Entonces, es gracias a ellos que nosotros hemos cosechado estos triunfos para el país, ¿no? Y esperemos pues que más empresas privadas se unan, porque el maratonista peruano tiene muchas condiciones y hay mucho talento que rescatar y mucho talento que apoyar, ¿no? Y no, agradecer también a la Liga del INSE, ¿no? De atletismo, que están ahí siempre pendientes, y a toda mi gente de Perú, ¿no? Que siempre que nos sigan apoyando, que nos sigan alentando, que nosotros le vamos a dar la alegría que ellos buscan y se merecen. Te veremos en Barranquilla seguro, entonces. Sí, exactamente. Es un hecho. Pero ahora regresas a Cusco. Sí, correcto. Yo... La ciudad más bonita del Perú. Ah, discúlpeme lo que le gusta a Lima, pero ¿estás de acuerdo conmigo o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Se puso polémica. Correcto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo, de acuerdo. No, porque estuvo ahí cubriendo el partido. Una mística, no, pero a mí me encanta. Tiene una mística espectacular, Cusco, ¿no? Y además la geografía debe ayudarte muchísimo para poder prepararte de la mejor manera, ¿no? Exactamente. No, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es un lugar que se llama Valle Sagrado de los Incas. Y ese lugar es espectacular para hacer entrenar, ¿no? Claro. Para lo que son los maratones. ¿Te metió yogui ahí, Estefanía Chavo, o no? No me dio el tiempo. Ya te voy a contar por qué, pero no me dio el tiempo. Okay. Luis, un honor, un gusto. Felicitaciones y será hasta la próxima. No, muchas gracias.